No, al final feliz, feliz por todo lo que pasó. Creo que sacando las lesiones, que son cosas que normalmente pueden pasar en el fútbol, haber sido campeón de la Champions, ganar la décima con el Madrid, haber llegado a una final de un Mundial después de muchísimos años que Argentina no llegaba, de la manera que llegamos, con mucho huevo, con muchas ganas, con un grupo espectacular, creo que era más que merecido. Y creo que por eso estoy más que satisfecho del año y feliz por todo lo que logré. Creo que es un poco raro, pero lo que voy a decir, pero creo que es haber llegado a la final del mundo. Creo que fue algo que jamás hubiese imaginado cuando era chico poder estar. No la pude jugar, pero creo que fue el momento más lindo en mi carrera. Sí, eso sí, uno lo piensa, eso sí lo piensa, porque ve lo que fue el partido, la posibilidad de que el Pocho se fue en velocidad y ganaba, la que Leo se iba en velocidad y ganaba. Yo creo que hubiese sido otro partido, con una posición mía ahí, con Leo que ya no habíamos entendido en todo el Mundial, pero bueno, el fútbol es así y no quería que esté. No, porque siempre dije lo mismo y lo que me parece a mí, ¿no? Para mí son dos jugadores diferentes completamente. Leo se lo ve en cada partido, es el arranque corto, en pasar uno, dos, tres jugadores como si nada en una baldosa. Y Cristiano es la potencia, los tiros de afuera. Son dos tipos de jugadores diferentes que para mí, si yo sería de la FIFA, tendría que poner dos balones de oro. Uno para que jueguen ellos dos y uno para los demás. Y después volver a centrar al otro grande. Creo que para decirlo, ¿cómo te puedo decir? Estuve en los grandes clubes de Europa, creo que es la realidad, ¿no? Jugué dos mundiales, gané la Champions ya, jugué en el Real Madrid, arranqué en un equipo un poco más chico como el Benfica, pero en Portugal uno de los más grandes. Pasé al Manchester United, de un grande a otro grande, y creo que ya después de acá creo que es hora de volver para la Argentina, así que espero que sea así, ¿no?